Bienvenidos a la segunda sección de nuestra serie Estudios en el libro de Daniel del capítulo 2. Segunda sección del capítulo 2. Estamos por entrar en el versículo 4 del capítulo 2. Dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Leemos de nuevo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. La familia real y la clase gobernante del imperio eran caldeos de la Mesopotamia meridional que hablaban arameo. Por lo tanto, no es extraño que los cortesanos del rey le hablaran en arameo y no en babilonio, la lengua de la población oriunda de Babilonia. A partir de lo que los sabios dicen al rey, del versículo 4b en adelante, hasta el capítulo 7, versículo 28, todo el texto original está en arameo. Las razones por las cuales esto es así están dadas en Notas sobre Daniel, tomo 1, en la introducción al libro de Daniel de este servidor. Pero debido a que quizá no todos los que están leyendo esto tengan acceso a ese documento o a muchos otros documentos que informan al respecto, y debido a que este asunto del arameo del libro de Daniel ha sido utilizado por algunos críticos incrédulos de renombre para atacar el concepto de Daniel el profeta del siglo VI a.C. como el autor del libro de Daniel, pretendiendo con dicho ataque hacer proceder el libro de manos de un pseudo Daniel del siglo II a.C., no vienen nada mal las palabras de John Whitcomb al respecto. Dice él, en la actualidad se sabe que aunque el lenguaje de la cultura y de la erudición en Babilonia era el acadio, el arameo ya se estaba convirtiendo en el lenguaje comercial dominante en el imperio debido a su escritura en un alfabeto relativamente sencillo. En el año 701 a.C., cuando los embajadores de Senaquerib se dirigieron al pueblo de Jerusalén, los líderes judíos rogaron a Rabsaces que hablaran en arameo en lugar de en hebreo, a fin de que los judíos no pudieran comprender sus amenazas y sus amenazantes palabras. Segunda de Reyes 18:26. Sigue diciendo él, durante varias generaciones los críticos liberales han sostenido que las palabras y pasajes arameos del Antiguo Testamento constituyen una evidencia de que tales libros provienen del siglo III o II a.C. Pero esto ya no se puede sostener en la actualidad porque se sabe que el arameo, así como el hebreo del libro de Daniel, eran de un tipo mucho más antiguo que el utilizado durante la época de los macabeos, en el 165 a.C., asemejándose más estrechamente al de Esdras y al de los papiros de Elefantina del siglo V a.C. Esto constituye un golpe mortal para las presuposiciones racionalistas de la erudición liberal, porque Daniel 2 al 7 contiene profecías del encumbramiento del imperio romano sobre el Oriente Medio, lo que no ocurrió hasta el siglo I a.C. Termina diciendo Whitcomb, entre los descubrimientos más espectaculares realizados en las cuevas del Mar Muerto, se hallan dos fragmentos del libro de Daniel mostrando la transición del hebreo al arameo, 2:4. Del capítulo 2:4 en adelante, y otra vez del arameo al hebreo en el 8:1. El segundo de estos fragmentos no ha sido todavía publicado para 1988, cuando se escribió este libro de Whitcomb. Lo mismo que otras secciones de Daniel de la Cueva 4. Aunque tuve el privilegio, dice él, de ver ambos fragmentos expuestos en la Universidad de Wisconsin en 1964. El
arcaico alfabeto de estos dos fragmentos de Daniel sugiere una fecha de al menos a comienzos de la primera mitad del siglo II antes de Cristo, y por ello más temprana que el tiempo en que el libro de Daniel fuera supuestamente fraguado por un desconocido judío para alentar a sus compatriotas en la lucha contra Antíoco Epífanes. El verso 4 continúa así: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Rey, para siempre vive. Parece ser una fórmula babilónica. Frases similares han sido encontradas en inscripciones contemporáneas. Una de ellas dice que Nabú y Marduk den largos días y años eternos al rey mi señor. En el Antiguo Testamento era algo común el uso de fórmulas como estas. Pueden verlas en 1 Samuel 10:24, 1 de Reyes 1:31, Nehemías 2:3, Daniel 3:9, 5:10 y 6:21. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Estas palabras introductorias de los sabios de Babilonia dieron lugar a un intrincado intercambio de palabras que entre órdenes y excusas concluyó en lo que nunca se imaginaron los sabios, su condena a muerte. Habían sido honrados por sus conocimientos y quizás hasta venerados por algunos. Al iniciar sus labores ese día, nunca pasó por sus mentes la más mínima idea de que ese día sería el último día para ellos. Con la confianza y seguridad que sus puestos les garantizaban, ellos se presentaron ante el rey sin ninguna preocupación, puesto que estaban acostumbrados a ser consultados y a ser respetados en cualquier opinión que dieran. Pero esta vez serían sacudidos por las circunstancias únicas del caso, puesto que después de solicitar al rey su sueño, como era la costumbre hacer, para luego dar, o más bien inventar, cualquier interpretación, se encontraron con la sorpresa de que la respuesta del rey pondría realmente a prueba y en la forma más imposible de eludir sus propios conocimientos sobrenaturales, ya que la respuesta del rey fue como sigue, versículos 5 y 6. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si me mostráis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. A lo que los sabios respondieron según el versículo 7. Diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. En la continuación del diálogo, ahora aparece un nuevo elemento: el enojo y la ira del rey. Versículos 8 y 9. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será sobre vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. En estos 5 versículos se tejió una pieza histórica que, como se mencionó anteriormente, entraña lecciones y enseñanzas que, de ser entendidas y atendidas, nos librarán de ser seducidos por el engaño, la mentira y el disfraz de muchas falacias del enemigo en sus formas características de actuar. Veamos esto más detenidamente. Acerquémonos a este diálogo, en esta ocasión a través de algunas interrogantes que pondrán algunas bases respecto a cómo la mentira sale siempre a la luz. Algunas de las interrogantes a tomar en cuenta aquí, antes de entrar en otro detalle de los versículos 5 al 9. 1. ¿Había olvidado Nabucodonosor realmente el sueño? O 2. ¿Su olvido fue fingido? 3. ¿Tenían estos hombres realmente la capacidad de interpretar los sueños? 4. ¿Fue razonable la petición del rey de que se le diese a conocer el sueño? 5. ¿Fue juiciosa su orden de muerte a los sabios de su corte en su arrebato de enojo?
6. ¿Tuvo algo que ver la providencia de Dios en el olvido del sueño por parte del rey? 7. Si así fue, ¿cuál era el propósito? Iniciemos con la primera. ¿Había olvidado realmente el sueño Nabucodonosor? Algunos estudiosos opinan que en realidad el rey no había olvidado el sueño, sino que lo que hizo fue pretender que así había sido, a fin de comprobarse a sí mismo que sus sabios tenían la capacidad de dar con certeza la interpretación del sueño, revelado antes a él, y revelándole a él el sueño antes que a la interpretación. Pero lo cierto es que en verdad el sueño fue olvidado por el rey, y esto vino de parte de Dios. El Señor en su providencia tenía un propósito sabio en vista al dar a Nabucodonosor este sueño y luego hacer que se le olvidara los detalles, aunque reteniendo una impresión preocupante en su mente, pero no más que eso. ¿Con qué propósito obró Dios así? Dios deseaba exponer las pretensiones de los sabios de Babilonia. Algunos piensan que el hecho de que el rey sabía que el sueño era muy importante revela que en verdad no lo había olvidado. Pero esa impresión profunda también fue parte del plan de Dios. Y al rey realmente, cuando despertó, le resultó imposible recordar los detalles. ¿Tenían estos hombres en realidad la capacidad de interpretar los sueños? Por supuesto que no. Nunca la tuvieron, ni ellos ni los espiritistas actuales. La falacia que los caracteriza queda desenmascarada en este histórico episodio, donde Satanás tuvo toda la oportunidad, con cancha abierta y sin portero, de demostrar sus pretensiones, pero a la hora de la hora no pudo mover un dedo. Quedó congelado, paralizado ante la grandeza divina. Fue desenmascarado en su representante sin poder hacer absolutamente nada más que mostrar su furia, induciendo al rey a quitarle la vida a estos hombres. De paso, hay una enseñanza muy importante a rescatar aquí, y por otro lado una gran lección. La enseñanza es que Satanás no puede leer la mente del ser humano, porque de haber podido hacerlo, hubiera sabido el contenido del sueño que pasó por la mente del rey y se lo hubiera revelado, dado a conocer a los magos y demás representantes suyos. Gracias al Señor, que el enemigo, aun cuando puede influenciar la mente humana, no puede leer los pensamientos. Por otro lado, la lección que de aquí se desprende es que el salario de trabajar para Satanás es la muerte. En palabras del apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por un tiempo, sea este corto o largo, el servir al enemigo parecerá productivo, beneficioso, agradable. Pero además de que dicho bienestar es tan solo aparente, falso, con todo y todo, es solo por un tiempo, su final es camino de muerte. A la vez, otro maravilloso gema sagrado surge de esta misma área, y es que la misericordia de Dios es amplia y sin acepción de personas. Estos hombres, aunque dedicados al servicio del mal, en lo que a la consulta con los espíritus y a la adivinación se refiere, fueron desenmascarados por las providencias de Dios, pero a la vez, por esa misma providencia fueron librados de la muerte. Es que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y viva. Oh, maravilloso Dios el de Daniel. Es el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento, el mismo que siempre ha sido, porque no hay en él mudanza ni sombra de variación. El Dios del Antiguo Testamento no es distinto al del Nuevo. Si lo fuera, entonces habría variación en él. Pero aún hay más de su misericordia reflejada en este histórico episodio. Dios no señala nuestros pecados para destruirnos, sino para que hagamos un alto. Confesemos constreñidos, abandonemos los caminos torcidos y hallemos en él salvación y vida eterna. Fue ese su propósito con esos hombres. El sueño
con todas sus implicaciones universales, su olvido por parte del rey y todo lo relacionado con él, tenía un trasfondo salvífico. Tras las cortinas de la divina providencia estaba el propósito de que estos hombres conocieran al Dios del cielo y hallaran en él el verdadero y único camino. Dios estaba muy interesado en la salvación de ellos y dirigió las circunstancias en todos sus detalles para que estos hombres le conocieran. Y así es con toda persona. Nos ama a todos sin excepción. Andemos en sus caminos o no. Y a los que ama, pero no andan en sus caminos, los busca incansablemente, como el pastor a su oveja extraviada. Y cuando la halla, hace fiesta. No le recrimina su actuar, solo hace fiesta, celebra. De ahí el Dios de Daniel. Allí está el mismo Dios que quiere ser tu Dios y mi Dios. La segunda pregunta. ¿Fue razonable la orden del rey de que se le diera el sueño junto con la interpretación? ¿Qué piensan? Totalmente. La petición es en todo sentido lógica. De otra manera hubiese sido ingenuo, como lo fue Saúl al consultar a la pitonisa de Endor. Recordemos que cuando ésta se comunica en calidad de médium con el supuesto Samuel, Saúl creyó ingenuamente, sin cerciorarse que era Samuel quien apareció. Saúl no vio nada. Quien decía ver a Samuel era la pitonisa. El texto dice, de parte de la pitonisa, y viendo la mujer a Samuel, 1 Samuel 28:12. Y la mujer respondió, he visto, 1 Samuel 28:13. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Noten que él, Saúl, no estaba viendo nada. Y ella respondió, noten ella, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, 1 Samuel 28:14. Saúl no estaba en capacidad de entender nada, puesto que había sido hechizado por el poder del mal después que Dios le dejó. Lo que le sucedió a Saúl es la experiencia de todo el que se aventura en la senda del ocultismo. Será cegado completamente al punto de que otras mentes piensen por él. Lo impresionante de todo esto, volviendo a Daniel 2, es que el rey Nabucodonosor, sin conocer al Dios del cielo, fue más inteligente que Saúl y pidió evidencias antes que creer a estos hombres. Pero cuidado, que algunas veces puede haber aparentes evidencias que no son más que engaños satánicos, porque el enemigo no solo es mentiroso, sino que aún conserva mucho de su poder, a tal grado que puede hacer descender fuego del cielo. Cuidado, que la ingenuidad puede ir en otra dirección. Solo hay una garantía de que pisamos terreno sólido, y esa garantía nos la provee el escrito está de la palabra de Dios. Todo aquello que no pueda ser comprobado en ella tiene un origen dudoso, peligroso y debe ser desechado. Pero aún aquí, en el terreno de las sagradas escrituras, debemos ser extremadamente cautelosos. Hoy día no todo lo que se dice ser palabra de Dios lo es necesariamente. El enemigo, consciente de que la palabra de Dios es el martillo que desmenuza todas sus tretas y falacias, ha tomado suficiente tiempo para trabajar con todo esmero en ese campo y ha aprendido con el tiempo a mejorar sus métodos para mayor mal. Antes, dedicó su tiempo a utilizar personas de pretendida santidad para destruir físicamente el volumen literal de la Biblia. Las quemaban en las plazas por cantidades. Pero al mirar con el tiempo que ese método no le favorecía, porque entre más Biblias quemaban, más eran publicadas y más se esparcía la palabra, decidió cambiar el método. Ahora intentaría destruir no el volumen físico de la Biblia en sí, sino alterar su contenido. Y esto lo logró con sobrado éxito, con el surgimiento de la crítica textual desviada, a través de la cual logró que los textos originales, principalmente del Nuevo Testamento, fueran sustituidos muy astutamente por textos corruptos con alteraciones a toda vista intencionadas y astutamente planificadas por manos incrédulas de eruditos pretendidamente cristianos. ¿Y dónde está la falacia aquí? En que eruditos sí eran, pero cristianos no. Inclusive algunos de estos eruditos caminaban abiertamente por algunos de los senderos ya transitados por los sabios de Babilonia, del tiempo de Nabucodonosor.
Las obras escritas por sus propias manos lo evidencian. Y aunque pareciera que nos hemos desviado de nuestro estudio de Daniel, en realidad no. Porque en la experiencia de Daniel, la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, la ida de Daniel a Babilonia, su prueba en la alimentación, el sueño mismo del rey, su significado, todo el resto del libro, no es otra cosa que la demostración de la soberanía de Dios, su providencia, el poder de su palabra escrita en medio del gran conflicto entre el bien y el mal. Y ese conflicto no ha concluido. Más bien está acercándose a su máximo apogeo en nuestros días, solo que las formas del conflicto han variado. Satanás ha aprendido en el trayecto, y aunque sus propósitos son siempre los mismos, desvalidar la palabra de Dios a como dé lugar, sus métodos, iguales de fondo, cambian de forma. Pero así como en el caso de Daniel y su experiencia con el sueño del rey, demostró la soberanía de Dios y el poder de su palabra, en nuestro tiempo nos corresponde ser testigos e instrumentos representativos de lo mismo. En nuestras propias vidas y día con día, el poder de su palabra es puesto a prueba y en nuestras creencias definimos paso a paso de qué lado del conflicto estamos. Y en ese sentido nos esperan en el estudio del material pendiente a partir de aquí, en el libro de Daniel, no solo en este tomo, sino en estas secciones, sino en las siguientes, joyas preciosas para nuestro crecimiento en la preparación como instrumentos en las manos de Dios, del Dios de Daniel, para glorificar su nombre. Tercera pregunta. ¿Fue juiciosa la orden del rey de matar a los sabios de su corte? En apariencia no. Pues estaba fundamentada en su ira, esa orden. Sin embargo, detrás del enojo del rey, la providencia divina estaba al control de todo. Pues en este edicto real estaban involucrados, ¿quiénes? Daniel y sus compañeros, que muy posiblemente, debido a su juventud, aunque muy sabios, no fueron llevados ante el rey con los sabios de Babilonia. Así fue necesario que sucedieran las cosas, a fin de que la falsedad se desenmascarara con suficiente tiempo para que no hubiera ninguna duda de que se le dio su oportunidad de demostrar sus pretensiones. Pero ahora le tocaba al Dios del cielo demostrar quién es Él. Y lo hace utilizando en su soberana providencia el propio decreto del rey, que culminará en su historia con la gloria del nombre de Dios. Algunas frases a analizar del versículo 5. El negocio se me fue, según la Reina Valera Antigua, 1569-1612. Tened bien presente mi decisión, Biblia Jerusalén, 1975, edición popular. Palabra segura de mi parte. Estoy dando diferentes traducciones de la frase, el negocio se me fue. Palabra segura de mi parte, Nácar Colunga, duodécima edición, 1972. Olvidóseme lo que era, Torres Amat, sexta edición, 1956. La, no sé cómo se pronuncia, la chose ma echapé. El asunto se me escapó. La Biblia en francés. Traducción de Luz Según. ¿Cuál es la forma correcta de la traducción de esta frase? Varios eruditos la traducen como el asunto ha sido ordenado por mí. O tened bien presente mi decisión, en vez de el negocio se me fue. O olvidóseme lo que era. ¿Ven la diferencia? Dos cosas muy distintas. El problema aquí no es entre la palabra asunto o negocio, porque hasta pueden ser sinónimos. El problema está en la traducción del vocablo asda. Es un término arameo que algunos traducen como firme, ordenado, en este caso por el rey. Es decir, el asunto, el negocio, está decidido, está firme. De ser así, entonces el texto no estaría diciendo que el rey olvidó el sueño, sino que su determinación respecto a este asunto es firme. Y en tal caso no había base
no habría base para sostener que el rey había olvidado el sueño. Simplemente no lo quiso revelar a sus sabios para así probarlos. Esto nos enfrenta con un problema. Y es que de haber sido así, entonces la providencia de Dios, interviniendo en el olvido del sueño por parte del rey, queda fuera de todo esto. Y no hubo tal intervención divina haciendo que el rey olvidara el sueño, puesto que no hubo tal olvido. Ante esto surge la inquietud, ¿tiene algún fundamento la traducción "el asunto o negocio se me fue"? El punto principal aquí es la traducción de un vocablo arameo, afda, asda. Para dicho vocablo es posible o admisible tanto la traducción firme como también irse. Este vocablo es un término de derivación incierta. El reconocido expositor Albert Barnes, en su monumental obra Notas sobre la Biblia, en su exposición sobre este término, expone entre otras cosas lo siguiente. Aquí se hace referencia a la cuestión u objeto en consideración, a saber, el sueño y su significado. La interpretación razonable es que se había olvidado el sueño y que él, el rey, conservó tan solo un recuerdo de ella, la palabra del sueño, y que ese recuerdo era tan solo un imperfecto esbozo que lo alarmaba. La palabra traducida como "se ha ido", asda, que ocurre aquí y en Daniel 2:8, se supone que es el mismo que asal, que se va, que parte. Gesenios, nos sigue diciendo Barnes, traduce "la palabra ha salido de mí", es decir, lo que he dicho es firme y no puedo recordar. Y el profesor Bush sostiene que esta es la verdadera interpretación, y esta es también la interpretación preferida por John D. Michaelis y Dacte. La cuestión de la verdadera interpretación es entonces entre dos construcciones. Significa, como en nuestra versión, que el sueño se había apartado de él, es decir, que se había olvidado, o que un decreto se había ido de él, que si no podían interpretar el sueño serían destruidos. Que la primera, la interpretación correcta, me parece evidente. Ahí termina la declaración de Barnes, o más bien de Gesenio, citado por Barnes en la última parte. Entre las razones dadas por Barnes para preferir esta interpretación, a saber que el sueño fue olvidado por el rey, están las siguientes, que veremos en la siguiente sección.